Todos los sábados a partir de las 3 de la tarde en Cafeseñal 6, cerca del Balón TV. Imagínate más. Muy buenas tardes, amigos televidentes del estado de Morelos. Una vez más estamos con ustedes con el gusto de siempre en esto, lo que es la séptima jornada de la Liga Mexicana de Fútbol Femenil, en lo que se refiere a la Superliga, donde veremos el partido el día de hoy. Caudillas Univac, así como lo escuchan, Caudillas Univac contra la Máquina Celeste de la Cruz Azul. Le doy la bienvenida a Angélica López. Angélica, buenas tardes. Buenas tardes, Angélica López. Mando saludos. Muy bien, esperamos que trabajes muy bien con nosotros. Sí. Alejandro Musiño estará con nosotros. Alejandro Musiño Jr. Hola, muy buenas tardes a todos los televidentes del estado de Morelos. Sean bienvenidos a este partido de fútbol femenil, que esperamos que sea de su agrado para todos ustedes. Muy bien, Alejandro, y nuestro amigo que se había perdido por los horizontes de Cancún, ¿no? Rafael Orea, bienvenido a la transmisión. ¿Qué tal, Ale? Pues es un gusto estar de nuevo en cuenta con ustedes, sobre todo con los televidentes. Alejandro, una tarde muy calurosa, pero aquí estamos. Así es, bueno, pues estamos aquí para todo el estado de Morelos. Así es que nos da mucho gusto transmitir. También llegamos al estado de México. Un saludo a toda la gente del estado de México, esperando que cada día sea más convincente lo que el fútbol femenil en nuestra República Mexicana está otorgando, Rafael, tanto el fútbol en la zona centro como occidente, como norte y el Golfo. Sí, fíjate, Alejandro, que tienes mucha razón en tus palabras. El día de ayer tuve la oportunidad, fíjate, cambiando un poquito el tema, bien a colisión con lo que estás hablando, estuve en la cancha de San José, hubo una semifinal. Mira, el auge que tiene ya el fútbol femenil es impresionante ya, ¿eh? Entonces quiere decir que esto, Caudillas ha venido a renovar aquí las Caudillas fuerzas, ¿no? Univac, ¿eh? Ah, perdón, ahora Caudillas Univac. A partir de hoy es Caudillas Univac. Pues ahí tienen el nuevo nombre de Caudillas Univac. Gracias a la intervención y aceptación del doctor Jorge Arizmendi, el rector de la Universidad del Valle de Cuernavaca, se fusionan para un solo fin, Morelos. Así es que será Caudillas Univac a partir de hoy. Pues bienvenido, ¿no? Un saludo al doctor, porque hoy no pudo estar con nosotros. Les recordamos que esta es una transmisión diferida. Se graba el domingo y se pasa los miércoles. Así es que, pues no hay más que decirles, amigos televidentes, Rafa, Ale, Angélica, bienvenidos todos ustedes a esta transmisión de la séptima jornada Caudillas Univac contra la Máquina Celeste de la Cruz Azul. Bien, amigos televidentes, ahí se encuentran precisamente ambos equipos, Caudillas Univac y la Máquina Celeste de la Cruz Azul, donde estará el señor árbitro central Luis Antonio Contreras Madrigal, árbitro número uno, asistente Iván Lara Serrano y asistente dos, Francisco Honorato Valdés. Muchas gracias por permitirnos irnos directamente con ustedes para la transmisión. Muy amables, señores. Vamos a darle inicio, por lo tanto, a esto, lo que es la séptima jornada. A ver, Alejandro, inmediatamente danos las alineaciones de Caudillas Univac. Caudillas Univac presenta esta tarde a García Alivet con el número 1, Rubí Ruiz con el número 18, Yuridia Pacheco con el número 16, Berenice Arellano con el número 2, Cristian Andaracua con el número 4, Adriana Guerra con el número 12, Gwendolyn Ruiz con el número 7, Cintia Gómez con el número 15, Carla Reyes con el número 11, Zoraida Castañeda con el número 9, Nancy Ocampo con el número 13. Suplentes: Leslie Rojas con el número 21, Yadira García con el número 41, Luisa García con el número 24, Jenny Fuentes con el número 6, Gabriela Figueroa con número 22, María del Pilar Sandoval con número 3, Saraí Sainz con número 30 y Lucía López con el número 19. Bueno, y para la información de la Máquina Celeste de la Cruz Azul, ¿quién viene, Alejandro? Con el número 1, Araceli Vázquez; con el número 2, Patricia González; con el número 4, Sonia Vázquez; con el número 5, Marta González; con el número 3, Esmeralda González; con el número 7, Reina Grande; con el número 8, Maribel Ramírez; con el número 10, Analí Zárate;
con el número 6, Viridiana Muñoz, con el número 9, Erika Vázquez, con el número 19, Armida Báez. Suplentes, Verónica Quintero, con el número 13, Brenda León, con el número 11, Malani Juárez, con el número 23, Alma González, con el número 21, Estefanía Muñoz, con el número 15, Adriana Carrera, con el número 20. Director técnico, Fernández Hernández Antonio. Ok, y no olvidemos que en Caudillas Univac se encuentra Jaime Ruiz Ulloa y don Jacobo Ruiz Ayala. Así es que vamos a empezar a transmitir el partido, Rafa, y vamos a esperar que el señor árbitro central marque en estos momentos, Luis Antonio Contreras Madrigal, el momento de iniciar lo que esto será la primera parte de la séptima jornada. Caudillas Univac contra la Máquina Celeste de la Cruz Azul. Bueno, inmediatamente Nancy le manda un balón a Carla Reyes. Carla Reyes está jugando ahí y la portera sale para que definitivamente la jugada quede ahí por parte de Araceli Vázquez en una gran intervención achicando, donde Nancy Ocampo le había mandado un balón excelente a Carla Reyes. Ahora se encuentra Berenice queriendo detener el esférico y lo pierde para que llegara ahí precisamente Cristian Sotelo y el balón lo mandara a saque de manos. Vaya intervención de Araceli Vázquez, Rafael Orea. Sí, así es, sale. Caudillas Univac sale con su clásico 4-3-3, empezamos atacando, ya ves, por poco hacemos el de la quiniela, pero se ve que Caudillas viene, Univac viene con todo, Ale. Caudillas Univac, así es, ahí está Alibet, agarra el esférico, lo despeja, para que inmediatamente Carla Reyes ya la tenga en la media cancha, esté cubriendo el esférico, y Marta González haga la falta para que el señor árbitro central inmediatamente marque a favor del equipo Caudillas Univac. Y ahora está Nancy Ocampo mandando un balón elevado donde lo busca Carla Reyes y la defensiva sacando el balón por el lado izquierdo donde va Rubí Ruiz buscando el esférico, protegiéndolo, cuidándolo para que una vez más el balón sea a favor de Caudillas, donde Nancy Ocampo se encargará de hacer entrega del balón a Zoraida Castañeda, pero ahí está la defensiva de Cruz Azul, donde manda el asistente que el balón es para la Máquina. Bien, pues ahí está Cruz Azul, inmediatamente por el lado izquierdo, donde Rubí Ruiz busca el esférico, le manda el balón un poquito complicado a... y dispara, y por poquito después de que Alibet hiciera la intervención de achicar el balón, y directamente Erika Vázquez tirada el balón, y ahí se queda el susto, el primer susto para Caudillas Univac. Ahí va el despeje inmediatamente por el lado derecho donde está Nancy Ocampo. Nancy Ocampo trata de controlarla, la tiene ya. Ahora Wendy Ruiz busca de nuevo a Nancy Ocampo. Nancy se la regresa a Rubí Ruiz, donde le daba una patada a la jugadora Armida Báez, en el cual el señor árbitro dice, esta es una falta. Ahí saludamos a Alejandra Embriz, ex Caudillas y también de Univac. Ale, buenas tardes. Ahí está el disparo y directamente para que el equipo Caudillas controle el esférico, venga el despeje, donde por el lado derecho ahora Carla Reyes lo busca, lo protege el equipo Cruz Azul, y ahora Marta González manda un balón elevado y rápido sale la portera para despejar, y Cintia Gómez trata de controlarlo, lo pierde y lo recupera Maribel Ramírez por conducto de Cruz Azul, y ahora Analí Zárate se la lleva y la tiene ahora Cruz Azul, en el cual la tiene ahora Sonia Vázquez, manda el balón y la controla Yuridia Pacheco para mandar un deficiente disparo que supuestamente iba a darle a Nancy Ocampo, y la pierden y la recuperan después de que Viridiana Muñoz disparara, y una vez más Carla Reyes ahora la tiene en la media cancha peleando fuerte,
Nancy Ocampo la tiene, Nancy busca a Wendy, pero se adelanta el equipo Cruz Azul y ahora Viridiana manda un balón por el lado izquierdo donde Cristian Sotelo tiene que mandar el balón a como de lugar afuera para que el equipo Cruz Azul tenga a favor el saque de manos. Ahí está Cruz Azul y una vez más la intervención de Berenice Arellano para que tenga el balón una vez más el equipo Cruz Azul. Adriana Guerra, Zoraida Castañeda, Wendy Ruiz buscando a Carla Reyes. Carla Reyes la tiene, la pelea, se la entrega a Wendy, Wendy la pierde y ahora Armida Báez tiene el balón donde Rubí Ruiz busca darle el balón, complicadísimo el balón, ya está otra jugada donde no pasa nada y el señor dice que debe de continuar el partido y el balón lo tiene ahora Cintia Gómez. Cintia Gómez trata de sacar el balón y al momento de meter la pierna la jugadora de la Máquina Celeste que es Analí Zárate, el balón sale a favor de Caudillas Univac. Ahora Wendy a Cintia a Nancy y la pierde Nancy Ocampo. Va Cruz Azul por el lado izquierdo, cuidando el esférico Rubí, se barre, le entrega a Yuridia Pacheco buscando a Nancy Ocampo que la pierde, la recupera, se la da a Yuridia Pacheco. Yuridia Pacheco se hace bolas ante la presencia de Rubí y ahora un disparo donde directamente con tranquilidad la agarra a Libet García. Despeja, ahora la tiene Carla Reyes la pierde ante la presencia de Patricia González y la tiene ahora Zárate Analí por el lado derecho donde va Maribel, hace un centro y la intervención de la portera después de este gran cabezazo, la intervención de la portera hace que se salve Caudillas Univac en una jugada por el lado derecho y en un centro bastante efectivo y que el remate de cabeza iba para las redes, pero la intervención de la portera hace que hasta estos momentos siga el marcador 0-0. Rubí Ruiz, la presencia de la jugadora Armida Báez, que el señor árbitro central Luis Antonio Contreras marca que es falta que se le hizo a Rubí Ruiz. Cintia Gómez de zurda manda el balón a donde está Nancy Ocampo, Adriana Guerra la detiene, la pierde y ahora el balón sigue en posesión del equipo Cruz Azul. Una jugada interesante donde Cristian Sotelo sale con todas las ganas de cabeza para que el balón realmente se fuera y que en estos momentos se perdiera el accionar debido a un fuera de lugar de Maribel Ramírez. Cintia Gómez por el lado izquierdo, dándoselo al centro a Wendy Ruiz. Wendy Ruiz buscando a Adriana Guerra y Adriana Guerra inmediatamente manda el balón para que lo recupere ahora el equipo Cruz Azul, pero Cintia Gómez buscándolo por el lado derecho lo tiene. Ahora tranquilamente busca a Rubí Ruiz. Rubí Ruiz hace un disparo que ahora se pelea y que se logra manejar por el conducto de Cruz Azul y que va por el lado derecho Armida, pero sale Cristian Sotelo, Nancy a Wendy a Zoraida Castañeda por el lado derecho, busca irse, se va, pero se va el balón a saque de meta. ¿Cómo has sentido hasta estos momentos el partido, Rafael Orea? Sí, Alejandro, Caudillas es un poco fuera de juego, fuera de contraste. Yo creo que como va todo el tiempo, tiene que asentar un poco, tiene que agarrar más el balón Wendy y por ahí Carlita anda un poco desenganchada, no sé cómo lo veas tú, Alejandro. No, es ubicación, ahí está Carla Reyes, dispara y simplemente Araceli Vázquez
la detiene para hacer su despeje inmediatamente, donde Berenice con el muslo se la da a Adriana Guerra. Adriana la regresa, buscando ahora por el lado izquierdo a Carla Reyes, donde sale Sonia Vázquez para infiltrar el balón a Patricia González, y el balón, después de que Adriana Guerra lo pelea, pues simplemente se va a favor de la máquina celeste de la Cruz Azul en saque de manos. Ahora lo tiene Cruz Azul y el balón sale una vez más a favor de Cruz Azul, donde se va a hacer el saque de manos. Envían el balón donde Adriana Guerra busca a Nancy Ocampo, lo pierde, lo recupera Cruz Azul por conducto de Marta González, y ahora se lo lleva Viridiana. Por el lado derecho buscan a Ramírez, Ramírez envía el balón, pero Cristian Sotelo la controla para que se lo dé a Wendy Ruiz. Wendy Ruiz trata de sacar el balón, pero la máquina celeste de Cruz Azul está encima de cada una de las jugadoras, no permitiendo llevar control del esférico. Wendy la recupera, Cintia, Wendy manda un manón elevado donde está Cintia Gómez. Zoraida Castañeda trata de llevársela por el lado derecho, se la lleva, la van jalando y marca la primera falta, pero en contra de Caudillas, ya que ambas jugadoras se iban jalando la camiseta, pero el señor Iván Lara Serrano, según su apreciación, fue más el jalón de Zoraida Castañeda que de la propia jugadora de la Cruz Azul.